Tira al suelo. Hay difícil, hay difícil. Vale, muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Amigos, bienvenidos a Ranked Permadeath, capítulo número 6, si no recuerdo mal. No lo sé, creo que sí, pero amigos, que estamos en finales. España pasa a la final. Ayer lo estuve viendo, la verdad, no he visto prácticamente casi ninguno. Vi el de cuartos, vi ayer el de semis. Y pues, amigos, jugará ya el de la final. Sí, soy un veleta, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, un veleta, ¿no? Solo voy con... En verdad es que no me engañaron, gente. Me importaba bastante poco en ese aspecto, ya que os sabéis, ¿no? El fútbol como tal, me da un poquito igual, la verdad. No me siento muy identificado con con esta selección, pero no por nada. Bueno, a ver, sí, obviamente, porque, no sé, ya no es como antes, ¿no? Que antes veías a todos los canteranos, que eran, que sí, yo que sé, que si Andrés Iniesta, que si este, que si el otro, que si no sé cuánto, ¿sabes? Había, no sé, ¿sabes? Hoy en día, te digo, antes de ver estos dos partidos que vi, literalmente no vi casi, o sea, no conocía prácticamente a casi ninguno. O sea, a Carvajal, a Navas porque ya es antiguo como tal, y poco más, me refiero. O sea, y a Carvajal lo conozco por los memes y todo esto que han hecho de él y tal. O sea, si no, nada, la verdad. Es por eso, que no estoy muy puesto. Igual que, por ejemplo, tampoco sé decirte ni un solo jugador que actualmente siga estando en el Real Madrid, ¿sabes? O sea, y soy del Madrid, pero lo he dicho, me da bastante igual actualmente el fútbol. Pero bueno, amigos, vamos a ir aquí a Ranked Permadeath. Y, por supuesto, voy a decir un par de cositas. Espera que me tenga aquí un pato de una Coca-Cola. Voy a decir un par de cositas, gente. La primera de ellas es, en el capítulo número 4, si no recuerdo mal, en una de las primeras... Bueno, en la primera partida hice... O sea, quité la bomba con Capcom, ¿vale? Ya que hizo un clutch y tal, me tengo que sumar una vida extra, ¿vale? Eso lo he visto, o sea, lo vi en los comentarios. Gracias a vosotros, si no, no me di cuenta, obviamente. Me tengo que sumar al final de todo una vida extra por eso, ¿vale? Así que ya desde aquí lo pongo por aquí. Más uno por defusar en el Cap 4. Otra cosita. Vale, ya empezamos, perfecto. Hemos metido, hemos añadido una nueva regla que se pondrá en, digamos, a partir de ahora, ¿vale? Si hago un ace o un full team como tal. Bueno, es que un full team significa que si estoy 1 versus 3 y me lo hago, ¿sabes? No lo mismo, la verdad, yo prefiero que sea un ace. Es decir, que me haga a 5 del equipo contrario, ¿vale? Eso sí me parece bien. Si hago un ace, gano una vida extra, ¿vale? Creo que va a estar bastante bien. Y otra cosita, he visto por ahí un comentario de una persona que decía que la serie como tal no tiene sentido si se revive a tantos operadores. Dice que no tiene sentido que la serie se llame Ranked Permadeath si cuando muere alguien luego lo puede revivir. Ya, amigo, pero ten en cuenta que al final una temporada dura 3 meses. 3 meses son 90 días. Son 90 días en los que tengo que hacer contenido por cojones. Y si hago una serie en la que dura 2 semanas, todavía me sobran no sé cuántos días, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que tengo que hacer que la serie dure, ¿vale? Al final tenés en cuenta que este tipo de series las hago para que no sea, perdón, para que sea algo distinto, ¿vale? Para que no sea todo tan monótono, ¿vale? Porque al final este juego no deja de ser un 5 vs 5, un juego muy táctico, un juego muy serio. Que os pongáis como jugáis así, un juego muy serio. Un juego en el que tienes que estar constantemente centrado para hacer algo bien, para tal. Es decir, que no es un juego casual, ¿vale? Eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y para tanto hay que inventarse series. En este caso tengo dos series activas. Las de Road to Champion, que la hacemos 2 veces a la semana. Y esta que la hacemos 3 veces a la semana, ¿vale? Una mira, esto donde estamos, en el litoral, ¿vale? Entonces, claro, es normal que quiera que una serie que me tiene que durar, no te digo que vaya a durar 90 días, pero al menos que al menos me dure 20 días, ¿sabes? Que me quite, me quite un tercio o prácticamente la mitad de los días, vamos a decir así, ¿vale? La mitad de la temporada. Más que nada porque si no se vuelve muy aburrido, ¿verdad, gente? Y lo dicho, ten en cuenta que llevo más de, creo que llevo más de 5.000 vídeos de R6. Perdón, vamos a elegir esto, que se me olvida. Antes de nada, vamos a ir con un... Pues caída aquí no vale un duro, tío. Un Jagger, va, un Jagger. Venga, un Jagger, aunque no sé muy bien dónde quedarme, también te digo. Pero bueno, un Jagger, vale, así estoy con esto. Me quito la música y listo. De hecho, al final son 5.000 vídeos ya los que he hecho de R6. Y podéis decirme cualquier cosa, cualquier reto que seguramente lo haya hecho ya. Vale, decir que al menos, y si haces, ya lo he hecho. Vale, así que, al final tengo que inventarme cosas. Y cosas como, por ejemplo, esta, ¿vale? Ranked Permadeath, una esto, una tal. Que cuando muera se puedan luego revivir operadores de tal manera, de no sé qué. Imagínate tener que hacer durante años los vídeos que, o sea, vídeos y que resulten llamativos, con títulos distintos, cuando al final he hecho prácticamente todo. Me hago un ace con tal, es que me he hecho ace con todos los operadores prácticamente, gente. Literalmente con todos los operadores. O sea, entonces, no sé cómo decirlo, la verdad. Al final, las series, bueno, las cosas hago por contenido.
Igual que, por ejemplo, ahora obviamente he descubierto cómo poder viralizar short y tal, porque al final he descubierto el sentido de la gente. Y, en fin, juego con eso. Uno de los últimos vídeos, uno de los últimos short que he comentado o que he hecho esta semana. Es un ace con Capeira, es una partida en Ranked. En el título pongo así es el mejor jugador de Capeira del mundo en casuales. Y se ve claramente en el vídeo que no es una casual, pero ya entra la gente a decir que es una casual. Y en fin, ese vídeo está viralizado, ¿sabes? Voy a morir, Corre, 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 corre. Vale, muy arriesgado eso que acaba de hacer ahí, la verdad. Vale, me voy a quedar aquí, gente, ya que estoy quedando. Vamos a concentrarnos, la verdad. Porque no lo estoy, no estoy nada concentrado. Tengo las manos húmedas. No escucho muy bien, el juego está muy bajo, ¿no? Segundo, tengo este permiso. La lío. Un segundito, quiero subir aquí el volumen. No, está subido ya. ¿Qué ha dicho? Vale, está guapo, suena el arma este, tío. Tengo que tener cuidado por si viene de acá abajo. Hay gente que va. Blue stairs, blue. They're pushing me. Okay. What the fuck is this? Aguanto, el lanzamiento me cubre. Vale, más aguantar, play. Nice. Aguanta mi pana, Vale, ella me cubre. Cubro su espalda. Vale, aguantamos. Vale, ella me cubre bien. Bien hecho por la Zami, ¿verdad, gente? Perdón, a ver si me pongo aquí a comentar. Estoy un poco empanadito. Vale, Ash, o está muerta o se ha pirado ahí. Ahí tiene una posición muy complicada, es verdad. Vale, podría jugarme a meterme aquí al cuadrado y ver hacia el pasillo, hacia la ventana del otro lado, pero no quiero hacerlo. Porque al final es probable que muera, ¿veis? Tiene este aquí, vale. Vale. Ya, todavía sigue allí campeando tú. Tengo que tener cuidado con el pasillo, más que no es aquí. Vale. Vale, el último. Vale. Muy buena. Vale, pues oye, primera ronda bien. Al final lo que se trata esto es de no morir y de ganar. Y de momento lo estamos haciendo bien. No ha tirado ni una sola granada, para que veáis. También te digo, es más que normal. Bueno, ahora me tendré que poner a contar, gente, pero el año pasado, por ejemplo, te ponías a contar cuántos operadores en ataque tenían granadas y literalmente eran cuatro. Contados, cuatro operadores de 30 y algo. Vale, vamos a cocina. Ay, perdón, no, cocina, perdón, me he confundido. Sorry, fallo mío. Vale, cocina. Un Jagger aquí podría venir muy bien. Aunque tenga Warden, Warden aquí creo que es bastante potente y está vivo. Por cierto, no lo he comentado. Tenemos a dos operadores que les queda prácticamente una, o sea, la última vida y ya no puedo revivirlos. Tenemos a Montaña, que ya lo he revivido tres veces y aún está, bueno, y sigue vivo porque está revivido como tal. Y a Flores, más de lo mismo, ¿vale? Ambos tienen una vida, solamente les queda esta vida. Si ahora mismo los utilizo y mueren, no podré utilizarlos más en la serie, ¿vale? Eso sí que ya es cierto. Tienen un total de tres reviviciones, ya las he revivido a los dos, tres veces y tal, así que ya no se puede hacer nada más con ellos. Así que... pues nada, amigos, así que está complicado ya con ellos. Entonces, cerré Montaña. También te digo, igual me quito de en medio a Montaña para no volver a cogerlo y ya está, ¿sabes? Para no pensar ni siquiera en eso y tal, ¿sabes? Bueno, me lo quito ya al medio. Y no se podrá revivir de ninguna manera, ¿vale? A Montaña. De ninguna manera. No sé qué se ha quedado aquí el eso mirándome, tío. Vale. Vamos a ir para acá, así. Ok. No reinforce, guarden, no reinforce. Oh. Ahora no va a poder, solo tiene uno. Ok, es fuck VIP. Ya, sí, acaba de joder VIP. Ya, está bien. Bueno, totalmente, amigo, totalmente. Tienes razón. Le he dicho que no refuerce al guarden. Me quedamos, aquí. Sí, no tenía puesto yo este. Vale, allí y acá. Vale. Vamos a estar mirando. Siempre me pongo en la misma posición, la verdad, pero no sé. Que al final no lo hace la gente.
A mí no me importa, igualmente, voy a hacer uno con su otra, la verdad. Así que yo me adapto prácticamente a todo. Yo miro tanto esto, ventana, e incluso puedo hacer allí un creeper hacia la puerta. Y también tengo incluso el baño. No sé, es una posición bastante fuerte. Vale, quería asegurarme de que tuvierais las cosas todavía. Como mi compi está en esa posición, yo miro hacia la izquierda. Así de facilito. No tengo que moverme mucho, pero es que tengo las manos sudadas, tío. Guarden, se lo están follisqueando. Eso es principal. Perdón, aquí la puerta de almacén detrás nuestra. En ladders. Not sure, maybe. Big people above, one hall of fame. Vale, un par de estos para acá. Ya debería activarse de nuevo el Jäger. El guarden puede disparar, lo malo es que está en la tronera. Vale. 290. 390. Vale. The white is clear, 90 is clear as well. Careful of the window though. Yeah, they're in VIP right now. Fusing. Me gustaría volver a meter esta puerta bien. Oh, es inside, inside kitchen. Joder, cómo se ha metido las nomas de estas sin ningún sentido ni nada. Vale, que mira, tío, mira esto, tío. Wow, qué bárbaro. Vale, sin ningún sentido. Nomas inside, careful guys. Dead, nice. No metes. Ah, vale, vale. Claro, no ha sido sin sentido. Al final ha sido la llamada de la doca. ¿Sabe que están pulsando arriba, rompiendo todo arriba? Vale, si retomaran arriba. Está muy bien, ¿eh? ¿La ha matado? Sí, pero hay otro más. Está complicada. Vale, bien. Window kitchen 1. De hecho, ventana de cocina 1. Everyone's in 1, probably. Going to sunrise. Queda un enemigo. Faltan 15 segundos. Death window. El tiempo acaba en 10 segundos. No sé dónde está, tú. Ok, vamos a eso. Bien, amigo, bien. No piques. Nice. Bien, menos mal. Muy bien. Claro, lo he dicho al final y he dicho, joder, sin sentido que he ido. No, claro, luego te das cuenta que tienes la llamada de Doca y entonces sí, tiene sentido, todo el sentido del mundo. Bueno, gente, ha muerto. Venga, va, lo compramos. Vale, de momento Jäger dead. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. De momento dos rondas ganadas bien. Hemos estado, bueno, más apoyados literalmente a nivel de parar granadas y poco más. Aunque en esta posición con fuce es bastante inútil este Jäger. Pero ya sabéis que me gusta quitar todos los... Vamos a ver un Doc, va. Doc con P90. Sí, por favor. Sí. Y metemos el cañón ampliado. Venga, cañón ampliado a tope. Incluso, no vas a meter cañón ampliado. Vamos a meter el silenciador. Perfecto. Vale, tenemos a Doc vivo. De hecho, Doc, o sea, los dos franceses en defensa están totalmente, están limpios. No han muerto ni una sola vez. O sea, no los hemos utilizado, así que guay. Tengo mocos para las mañanas. Uy, me faltan luces, no. Ay, claro, me falta este foco, tío. Digo, estoy atentos. ¡Piu! Ahora se enciende, ¿vale? Digo, estoy oscuro, claro que estoy oscuro, tío. Vale, ahora se enciende ese, ¿vale? Digo, estoy oscuro, no me da cuenta, tío. Vale, listo, ahora sí. Ya estamos, listo, amigos. Sorry. Claro, como tengo tantas cosas aquí, que sí. ¿A quién puedo elegir de ataque? ¿A quién puedo elegir de defensa? Tengo luego pues el bloc de notas con todas las reglas y las cosas que voy apuntando. No veo el OBS, tío. Perdón, gente, perdón. Vale, vamos a reforzar nosotros aquí. Tenemos alambre, sí, lo vamos a poner en el pasillo. Incluso una cámara me hubiera venido mucho mejor, creo, Vamos a hacerlo también aquí. Nos quedamos solo en esta posición, ¿vale, gente? Metemos esto acá. Esto aquí en el pasillo. Aquí. Para que no tan rompelo para aquel lugar. Vale, vamos a quedarnos aquí, sí. Tienen que hacer allí cerrado, perfecto. Vale. Le he dicho que lo ponga aquí, que es la manera más segura que puede ponerlo. On the roof. Vale, están ya en el tejado. Vale, estaba asegurándome que estuviera tú. ¿Quién ha puesto? ¡Oh, ahí del tejado! No me voy a creer casi. Porque ha puesto esto tarde, tío. Vale, al menos tenemos eso que nos ayuda. ¿Tenemos inhibición? No.
the open breach. Vale, primero dronear intento, ¿vale? Bueno, Halloween. Puedo moverme de aquí. One with me. Ya no puedo moverme por la derecha, tío. Han muerto muy rápido, tío. O sea, no podía moverme de este ángulo porque me veían, ¿ves? Teníamos uno en el pasillo. Cosa mía, este nota tiene. Tiene un macro para que no tenga recoil. Entre tú y yo. Es decir, no lo he visto controlando ni haciendo nada. Literalmente disparaba recto eso. Voy a cogerlo. Tengo una finca. Qué pena, gente, haber muerto aquí así, tío. Pero ha muerto todo el mundo muy rápido, tío. O sea, el que tenemos aquí en 90 lo hemos escuchado por el, por la Melusi. Estaba comiendo también los alambres. A tirar cegadora, me iba a piquear. Tenía abierta la brecha, no podía echarme para atrás. No podía echarme para adelante. Tenía literalmente un ángulo. Han comido la zona de guitarras y listo. Bueno. Vale, defensa, perdón. Ataque, perdón. ¿Qué es el separador que había, gente? Vale, van a estar arriba de todo. Un fuzil lo tengo vivo. Sí, un fuzil vamos a cogerlo luego en la siguiente ronda. De momento no hace falta, ¿vale? Cogemos una finca. Vamos a coger finca única y exclusivamente por, para verificar esto, ¿vale? O sea, este notas lleva esto. Esto. Y vamos a ponerlo de la mejor manera para que literalmente tengamos cero recoil. Ese tío es bastante probable que lleve macros. Es decir, macros son una configuración de teclas para, en este caso, están hechas para bueno, que te corres el recoil, ¿vale? No tienes recoil ninguno. Vamos a ver. No me suena que directamente este arma tuviera eso. Es que me ha disparado. Lo he dicho, iban todos los tiros rectos. No sé. Han salido todos los tiros en plan sin moverse el arma. En este arma, que creo que tiene bastante recoil. Vamos a comprobarlo. De momento llevamos un total de 0 kills, ¿eh? Bueno, con la vida. Lugares, piscina. Ay, bueno, no era piscina, no sé dónde salió. Creo que principal. A ver. Sí, ese no te ha llevado macros. Es decir, que disparara el primer tiro y fueran todos exactamente. Lleva macros. O macros o cualquier mierda así de ese estilo. Me he inclinado muy. Muy temprano, ¿sabes? Vale, amigos, ¿dónde estamos? Tenemos que ir arriba, no tenemos gones, ¿cierto? No tenemos gones ni para abrir trampilla ese y tal. Si alguien viene para esta posi. Me encantaría poder disparar alguna vez, no he llegado a disparar en estas tres rondas todavía, ¿eh? He muerto las tres veces sin poder. Y cabrón, encima del pasillo no me salía, ¿sabes? El de antes, no me salía. Uy, me he confundido el lugar. ¿Dónde estoy, amigo? ¿Dónde estoy? Vale, parece que hay alguien aquí. No parece. No. Tenemos un tío aquí pegado. Vale. No sé dónde coño me ha roto eso. Se me ha olvidado recargar antes, tú. Dice un arco que es el de aquí, pero me ha enseñado también el pasillo. Tengo esa toma por culo, tío. Ahora mismo aquí no puedo hacer nada. Nada, es que no la he liado, gente. Bueno, espérate, si este viene, me meto. Lo tomo por culo, Aiku. En cuanto este se meta un poquito, aquí hacia la zona de agua, me meto yo. Estoy esperando las ases. On cool vibes. Vale, amigo, as. Can you push as? De hecho, que se puede pushar ella. No va a hacer ni caso, no. Vale, me debería poder cubrir ella el pase. Vale, pues nada, amigos, nada. No sé por qué no está pulsando las. Eso es, pero. Van, sale el Fenrir allí. ¿Tenemos el Sedax? Vale, vamos para allá.
Is half HP? Incoming, coming defuse. 90 low, 90. You see Lux? I'm planting. Wait, wait, planting. Planting, no worry. Upe. ¡Ay! No me has dejado plantar, tú. ¡Hostias! ¡Wow! Hostia, pues eran dos vidas extras, tío. Una vida extra, ¿no? ¿Cuánto era? Una vida extra. ¡Hostias! No me cuenta como plante. ¡No me cuenta, tío! Porque no he plantado. O sea, no termino de plantar. ¿Qué me quedaban? ¡Wow! Una milésima de segundo. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! No he podido, gente. Gente, no sé por qué la... Ah, bueno, la As me imagino que no estaba pusheando porque estaba escuchando a una persona detrás suya. Pero coño, que me diga algo, ¿sabes? Le he dicho, digo, can you push As o push As? En plan, ¿puedes pushear o pusheas? Algo así le he dicho. Y no me ha dicho nada, tío. Digo. Y luego alguien le ha dicho que estaba muerto, que había una persona en 90, 190. Ah, pero esa no me cuenta, gente. Vale, de momento creo que bien, ¿eh? A ver si esto concluye así, ¿eh? De momento creo que bastante bien. Me refiero yo, vamos 3-1. Aquí podríamos elegir incluso un fuzzle, la verdad. Sí, un... ¿Dónde está el fuzzle? Perdón. Vale, fuzzle. Vamos a ir con este. Venga, vamos a meter esto. Esto. Esto un poquito igual. Lásercito por aquí. Vale, humos, plancha. Vamos a meter planchas para romper todo arriba. Y esto tenemos... Vale, ¿qué arma tenemos con esto? Vamos a meter todo dorado. Vale, este, quita esto de aquí, hombre. Doradete, esto por aquí, esto por acá. ¡Listo, vale, amigos! ¡Vale! Vale, tienen un guarden, perfecto. Vamos a intentar romper lo máximo posible arriba del todo, ¿vale? Así me espabilo, gente, estoy medio empanado, tú. Por esto, ¡ay! No lo he comentado, lo habré puesto en un cartelito al principio. Hay drops de Rainbow Six, ¿vale? Los tendré en... Chupita aquí. Los en, bueno, en Twitch, ¿vale? Más tarde en directo en Twitch, así que ir para allá, ¿vale? Porque además hay nuevo evento y todo esto. Esas cositas. O también lo hago aquí. No lo sé, no lo sé, no, será allí como tal. Aquí subiré vídeo y todo eso. Ya que no funcionan demasiado bien. Esto con C4. Vale. No funcionan demasiado bien los directos aquí en YouTube. Lo que me hacen es joderme más que otra cosa. Oh. Wow. P4, cabrón, P4. VIP. Vale, tengo fuzzle, que no se me olvide, tío. Voy a tener que... 90, no. Dice que está en 90 ahora. VIP. One VIP. Ah, que está todo cerrado, tío. Drop in garden, maybe, not sure. Tengo que montar a que este tío sea. Fui a mi dirección, a ver si puedo. Que habría muerto, hay más. One more. Más que nada porque así también rompo el suelo. ¿Veis? Ese era, era el laser, le pegaba. Cut gun DP. Vale. One on this room. Line, be careful. No tiene nadie más aquí arriba, eh. He's inside. Good job. ¿Ha muerto? Sí. Maybe take diffuser. No puedo, amigo. I'm confused, come look at it. Vale. Perfecto. Storage. Tengo que meter allí la esquina, aquí para romper todo. Cuida que me hace aquí el... Vale, aquí perfecto, lo corto. Fucking hell in reception. One storage, one reception. No puedo hacer mucho más aquí, eh. Ve, ¿cómo debe ser, tío? I'd like at the entrance door, you know. Tengo que meter. No perfum. Vale, tengo que meter esto, voy a meter la plancha hacia el lateral. Corre, 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 si no me ve. Like on pink side, on the right side, you know. At the door. Corre, is no it rotated? Coño. Far right, far right. Like where you go inside. No puedo verla aquí, tío. No podía verla aquí, tío. No me acuerdo. ¡Córrele! No puedo, tío, no puedo. I can't, sorry. No lo mato, ¿no? No.
Qué pena, tío, qué pena. A ver, tened en cuenta que... mira dónde estaba, que mira dónde estaba el dog, tío. Vale, tampoco, no me engañaros, he hecho eso de romper la trampilla y tal, para hacer entender como que estaba jugando, me refiero, no me iba a matar ahí, vale. Quedan 4 segundos, hacia arriba, no llego ni de coña. No voy a quedarme a FK porque el tal, pero para no haberle matado. Para no haberme quedado quieto, obviamente. Qué pena, gente, al final estaban, claro, hemos sacado a todos estos de todas las posiciones. Y uno estaba, fíjate dónde estaba, en la puerta de la calle, y el segundo ha estado todo el rato corriendo de un lado para otro, ¿vale? Mientras que yo abría un sitio, se iba para otro y así, ¿vale? Pero bueno. Vale, van a estar en Juca, ¿verdad? Creo que sí, sí, ¿ves? Sí, en Juca. Otra finca, va. Vale, 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 vale. He abierto todo lo que hemos podido. Hemos tardado bastante porque al final me queda sin drones y no he podido meter el primer drone porque estaba tomado por culo. Tengo que aprender con eso, tío. Tengo que acostumbrarme con eso, pero me pongo a hablar y se me olvida, tío. Lo he hecho abierto todo el techo para que esa posición de cocina no fuera segura y tuvieran que irse al otro lado. ¿Qué pasa? Que al otro lado realmente podría haber abierto más para quitar presión. Es decir, he abierto todo esto, prácticamente eso estaba quitado, esto estaba quitado, esto estaba quitado para que nadie pudiera meterse como tal. Pero claro, aquel tío estaba allí perfectamente, seguramente estaba aquí en la esquina, a saber, podía haber roto esto, pero bueno. Me he obsesionado con este lado, porque al final este lado es mucho más fácil de atacar, tanto por aquí, ventana, etc. Vale, pero bueno. No he sido consciente ni del tiempo, gente, ni de los operadores que estábamos, o sea, ni los atacantes que éramos, la verdad. Ahí en todo no me da culpa, podría haber hecho bastante más. Vale, vamos a ir igual que antes, por la zona de... Vale, tienen casa. Esto no me voy a quedar aquí, voy a quedar aunque sea en la puerta de Juca. Vale, están allí, cuidadito, amigo. Voy a marcar ahí por si acaso, voy a quedar el Sadas aquí. Se me mareó, tío. Vale, si no podemos entrar para allí, vamos a intentar entrar para aquí, aunque no tenemos ahora mismo... Clemor ahí atrás, así que hay que dar esto ahora con rapidez. No me ha saltado todo, tío. Vale, vamos a hacer esto. Voy a tirar de aquí. No, me tengo que llevar esto. Vamos a ir por el otro lado, contrario. Vale, me piro. De hecho, vamos a ir por el otro lado, ¿vale? Mi idea principal es entrar por agua. Siempre me gusta bastante entrar por aquí. Nice. Viene ese tío que ha matado al que estaba por debajo. Vale, vamos a meternos solos hasta aquí. ¿No tengo más drones? Sí, por favor. ¿What? ¿Y mi otro drone? Ah, me lo han roto de camino. Qué mierda. One blue. Voy a hacer esto para que no miren ahí con caso de que vaya subiendo, ¿vale? Más que nada por la eco que va pushando bastante agresiva. Han tirado unos. Hay que aguantar aquí. Mira, hay dos tíos. Subo un aqua. One sunrise on the corner. Ping two. No puedo hacer mucho aquí, tío. No. Vale, tengo un tío aquí pegado y otro al fondo. No puedo. Vale, ¿quieren entrar por aquí? Vamos a intentarlo, pero también te digo que está complicado que te cagas. Voy a irme con ellos, ahora mismo ahí no puedo hacer nada. Es decir, si quiero atacar por aquí, al final voy a quedar el set rendido. Ah, por eso no puedo hacer nada el tío. No, esto está complicado que te cagas, amigo. No lo vamos a hacer. Sunrise. Sunrise, ¿dónde está este? Bueno, no puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada, gente. O sea, me refiero, no quiero morir con el personaje este, sí, porque sí. No. Y el de Aqua se va a quedar encerrado. Nada, nada, no podemos hacer nada. No puedo hacer nada aquí. Voy a intentar meterme en caso de que IQ pase la zona de Juca, me meto. No está ni cerrada la puerta, tío. O sea, ni abierta. Tenemos un tío aquí a la derecha. No, qué pena. Hemos cometido muchos errores de lo dicho. Aqua estaba totalmente cerrado por todos lados. Es decir, no la IQ. Es que no sé por qué. O sea, me refiero, si yo hago eso, que me gusta hacerlo, la verdad, me gusta ir muy en solitario. Vamos a quitar aquí a finca. Nos han remontado dos, hermano. Vale, estamos en ataque de nuevo.
Van a estar abajo cocina. Lo dicho, si yo hago lo que hace, por ejemplo, Suleiku, que es irme en solitario, ir limpiando, vale. Pero necesito que alguien también mete presión desde fuera, ¿vale? Para que así nadie se ponga a hacer nada ahí, la verdad. Ni a pasar, ni a rotar, ni absolutamente nada. Puedo jugar más con ellos igualmente, ya que estoy esperando a que ellos hagan algo porque no me voy yo directamente con ellos, ¿sabéis? Vale, vamos con montaña, última kill, ¿qué nos queda? Última vida con él, ¿qué nos queda? Bueno, la verdad es que estamos haciendo entre cero y nada. Pero bueno, primera partida, estamos fríos, estamos... pues así. También tengo una cosa, hemos muerto 3 veces. Está bien, en 6 rondas, está bien, ¿sabéis? Hemos intentado ya aguantar ronditas. Qué pena. ¿Qué tengo con finca, gente? Tengo cegadoras, ¿verdad? Sí. No estoy acostumbrado a tener los humos, tío. Estoy acostumbrado a tener siempre las cegadoras con ella. Y por eso muchas veces utilizo los humos como cegadoras, porque no me acuerdo que lo tengo. Vale. Vale, van a hacer exactamente lo mismo. ¿Han escondido aquí en la cabeza? ¿Hay algo aquí? No, está escuchando algo como esconderse. Le he dicho, tenían esto cerrado con castle, esto cerrado con castle. Entonces esta persona, en lugar de venirse por aquí a romper y tal, que tenía toda la ventaja para romper, nada, IQ se directamente para allí y tal. Entonces me he quedado yo aquí encerrado con una persona aquí y había otra más aquí o desde allí. Vale, estaba aquí, porque el láser, si os dais cuenta, estaba en esta posición, vale, el láser estaba aquí. Por tanto está en el, desde la izquierda, pegado. O sea, por mucho que yo hubiera podido hacer ahí, necesitaba la ayuda de alguien. Pero bueno, fallo igualmente por no coger y variar, ¿sabéis? Esto va así por si acaso. Vale, listo por aquí. Vale, ¿por dónde van a ir estos tíos? Vale, vamos directamente, gente, hacia... ¿por dónde van a entrar estos? Hacia VIP, vamos por VIP. Sí, vamos por VIP directamente. Vamos por aquí, entramos y listo. Este está abajo del todo, esto es cocina, ¿no? ¿Es para el tío? Sí. Cabrero, with me. Es un VIP. Vale. No me puedo meter porque no sé qué es lo que hay en VIP. One of us. Ok. Pues voy a dejar esto aquí. Es que no creo que quedara aquí el Sedax, tío. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer esto rápido. Vale, nada VIP. Tengo que meterme hacia allí, Me va a llevar el Sedax. Vale, vamos a llevarnos el Sedax. Hay que hacer esto rápido. Vale. Bandit with me. Warden, one HP. Check with me, guys. Check with me. Kavir and Bandit with me. Okay, ping 4. You guys, can you prefer? On floor. It's on floor. Se me ha quitado el escudo porque me he agachado. Me voy a cagar en mi puta madre. Qué absurdez, tío. Qué absurdez. Se me ha quitado el escudo, tío. Lo he dicho, estoy frío. Lo siento, la verdad, lo siento mucho. ¿Qué pasa ahí? Algo rojo. Me he dicho, ya que le he disparado a altura baja. No, muerto. Vale, pues está jodidísima. Le he dicho que disparara a Flor. Al suelo, no puede saltar ahí, amigo. Nada, pues se ha hecho todo el bandy, amigo. Todo el bandy, tú, saca la ronda aquí, la verdad. Qué pena, lo he dicho, eso es porque estoy putamente frío, la verdad. Ay, qué barbaro. Venga, va, me pongo las pilas, gente. Ya que esta la perdemos, vamos a poner un poquito las pilas. Vamos a hacer algo interesante, va. Lo peor que yo no puedo salvar la montaña porque ha muerto para siempre. Además, de manera absurda, tío. O sea, no sé por qué, o sea, mi idea era hacer el prefight tal y cual. Me he hecho a la izquierda y no sé por qué, al echarme hacia la derecha le he dado a la C y me he tirado al suelo, tío. El que tirarme al suelo se me ha quitado el escudo. Estupendo. Fallo mío, obviamente las manos, tan fría, ya he dicho. Defensa. Guamai sigue con todas las vidas. Sí. Venga, va, vamos a quedarnos nosotros. No sé, tío. Ahora mismo estoy un poco devastado mentalmente, tío. Vaya cagada, tío. Vaya cagada. Mira que estaba jugando todos ahí, esto tranquilito, justamente para evitar. Ay, caray, no, de momento no puedo. Vale. Para evitar justamente esto, gente. Digo, vale, estamos en... ¿por qué pongo esto aquí? Soy retrasado. No sé qué diciendo, no sé qué diciendo, la verdad. Vamos a reforzar primero, tío. No sé qué diciendo. Vale, listo, listo. Quedaría este. Estoy buscando otro. Vale, fuera, ya rompemos aquí. En fin, estoy... mentalmente estoy croqui. La verdad.
Qué bárbaro, tío. Eso tenemos aquí en principio. Aquí no deberían tirar nada. No me quiero quedar aquí, gente. Venga, vamos, vamos, hacemos algo, caramelo, vamos. Quiero quedarme yo en Aqua, pero no sé si vamos a poder quedarnos. Bueno, me sirve más o menos, también te digo. No tengo más de esto. Qué cacas, tío. Ahí la he liado, vaya mierda, la arma que he puesto. Amaru. Main door. No, the tiene que haberse pirado, eh. Me he caído, tío. Me he caído. White stairs top, hallway. Vale. Vale, puedo ir con él. Vamos a ir con él. Me ha marcado aquí, pero no sé si eso es cierto. Vale. No quiero mostrar mucho el láser, lo estoy mostrando todo el rato, tío. Tengo la mano más fría. Quedamos aquí mientras. Vamos a mirar un momentillo cámara rápido. No tenemos nada. Tenemos un tío fuera. ¿Pone un Aqua? Uno en mi van a Aqua. Oh. ¡Córrele! Aguantamos. Pasa que aquí tengo una mierda de esto. Lo puedo mirar si acaso aquí el plante. Main door, one of Curtis. One VIP. No va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. Puto pixel de mierda. No me voy a creer. One injured. Inside, I'm more inside. One inside, one Luca. Dos plante por defecto. Sigue a Maru viva. Ninth hallway. No le he pegado, tío. Vamos a poder contra aquí. No me voy a creer, tío. Venga, vamos, podemos hacerlo. Nice, seguro. ¿Qué tiene escopeta? Where? Oh, with me on ping, before. So, está bien. No, tiene que habérselo comido. Él no puede hacer. Tiene escopeta, tío. ¡Pique ahora! No, qué lento, tío. ¡Qué cagada de ronda, tío! Se mire que se lo he marcado varias veces. Tals, ha jugado muy lento el no sé quién era. El mute, tío. ¡Hemos perdido! ¡Hola, que hemos perdido ya! ¡Qué barbaridad, tío! Gente, cagadón extremo máximo por mi parte, la verdad, ¿eh? Al lío no sé a qué vida le hemos quedado. Bueno, al que estaba ahí y tal, no sé qué vida le hemos quedado. Y luego la Mario, no sé dónde estaba el plante hecho, tío. La verdad, no sé dónde estaba el plante hecho. Pero bueno, habéis visto que ha sido perfecto el plante que han hecho por la Zami. Bueno, por la Zami y por la pared que había como tal. Bueno, vamos básicamente a ellos, la verdad. Bueno, cagadón máximo por nuestra parte, ¿eh? Vale, Wanmai. Wanmaya. Hoy día triste, amigos, día triste. Venga, 8 puntos de mierda. Una pena, esta ha sido una basura de partida. Pero bueno, al final, así es la vida, ¿no? Hay partidas muy buenas. La gran mayoría de partidas son bastante buenas, por suerte, pero esta nos va a joder aquí un poquito todo. Vamos a ver las estadísticas. Teníamos 1,2, 1 con algo, ha bajado un poquito. 17, ha bajado también incluso, obviamente, esto. Teníamos un 70 y algo de win rate. Pero bueno, teníamos apenas 17 partidas. Es que lo malo es eso, gente. Como la serie, al final hacemos 3 capítulos. Bueno, hacemos 9 partidas a la semana. Vamos prácticamente para la segunda semana. Bueno, ya estamos en la segunda semana como tal. Y lo que ocurre es esto, tío. Que llevamos 2 semanas y es como, joder, en 2 semanas todavía estás en plata. Claro, es que apenas he jugado 17 partidas, tío. Que 17 partidas te las juegas
En cuanto, 3 días, 4 días como mucho. 17 partidas, te metes 4, fíjate, 4 diarias, que tampoco es mucho. Bueno, a ver, bueno, no es mucho, ¿verdad? 4 partidas diarias en 4 días, ¿sabes? Pero bueno, qué cagada mía, la verdad, qué cagada aquí. Encima, es una mierda porque no hemos tenido ningún solo punto extra, por absolutamente nada, porque encima no hemos podido siquiera. Hemos perdido esta montaña, tío. Qué barbaridad. No hemos llegado a plantar por milésimas de segundo. Aquí estaba ya el viendo el... Vale, vale, quiero difusar yo, ¿sabes? Pero nada, aquí he sentido poca ayuda. He sentido poca ayuda del mute. Me gustaría ver la repetición, de hecho voy a ver un momentito de repetición, ¿vale? Quiero ver justamente eso. Quiero ver la última ronda solamente, ¿vale? A ver qué es lo que ha hecho mute, porque no ha avanzado. Es decir, tenía una buena posición. Me ha disparado a mí, y ya no solo es que me ha disparado a mí, sino que me ha disparado, me ha tirado al suelo, le he estado pingueando. Vamos a ir a la onda directamente, solo esa. Y luego ya me ha rematado. ¿Qué ha hecho cuando me remataba? Es lo que me gustaría saber, no sé. Y además sabía que la Maru tenía la escopeta, que por cierto la Maru es la que llevaba viva desde el principio de todo. Una vida se ha quedado, tío, según parece. Vamos a poner esto bien. Vale, aquí plantó, a ver. Claro, es que yo estaba por aquí, este es el que le di. Ah, mira, no. Ah, bueno, claro, es la finca, pero se dio vida como tal. Estamos los dos lejos y aquí puedo plantar perfectamente por lo otro. A ver, quiero ver a este notas, eh. Es que mira el récord que lleva, eh. Vamos a darle aquí a esto, siempre se queda bugueadísimo. Vale, es que no tiene récord ninguno, pero ninguno, eh. Vale, aquí se muere corriendo hacia allá. Porque le hago yo... mira, ¿ves? Aquí es como la quedé. A un oído. Ahí la remata. Perfecto. Vale, ¿qué es lo que hace exactamente el mute? Porque yo aquí todavía estoy abajo. Estoy esperando. Vale. Aquí está bien que le espere, ¿eh? Te digo. Porque él tiene que al final que ir revisando. Aquí no lo veo de milagro, tú. ¿Dónde está? Vale, aquí me pega. Se lo marco. Y se queda aguantando, tío. Es el problema. Que se queda aguantando, tío. O sea, no puedes aguantar aquí, porque es que encima luego lo que ha hecho ha sido seguir aguantando. Ya, así es el problema. Vale. Ah, me lo imaginaba, ¿eh? También te digo, pensaba que estaba algo más cerca. Pero bueno, igualmente no podría haber pulseado, ¿sabéis? Sabes la posición perfectamente. Bueno, vénete. Igualmente, hemos cometido muchos errores ahí, ¿eh? Se solucionaría, gente, si jugara más. Pero ahora mismo, ¿a qué día estamos? Es miércoles. No he jugado desde... Desde el lunes. Desde el lunes. Y además el lunes jugué, bueno, lo jugué el capítulo anterior de Ranked Premadeath. ¿Por qué? Porque el Ranked Road to Champion lo grabé, he grabado 3 capítulos, o grabé 3 capítulos el mismo día. Y eso fue hace una semana. Pues en fin, y es que he tenido muchas cosas que hacer, la verdad. Sobre todo con el secundario, que he dado mucha caña al secundario y está grabando bastantes cositas. Y además me viene muy bien, gente, a nivel mental, tío. O sea, a nivel despejarme y tal, porque al final tenés en cuenta que me pego con la serie esta, que me pego hora y media jugando como tal, lo de edito, renderizo, tal. Luego que se me ponga a sacar todos los shorts, que gracias a los shorts que he sacado tanto de Ranked Permadeath como de Road to Diamond, o sea, Road to Champion, estamos ahí carrileando un poquito el canal como tal. Porque están llegando nueva gente gracias a los shorts que hemos hecho de todo esto. Luego también con la otra serie. De meter y hacer los shorts. Ya no solo los shorts de eso, sino shorts obviamente de guías, de spot y todo eso, ¿sabes? Vale, ¿quiere meter banco? Pues prefiero quitar para la gente tuya, la verdad. No sé. Nada, no quieren vaya de emeralda. Pero el tema de los muertos lo haré al final del todo, ¿vale? Pero gente, ¿cuánto creo que va a durar la serie? A nivel de capítulos, este es el 6º, si no recuerdo mal. Vamos a quitar la música, me está poniendo nervioso. Este es el 6º capítulo, tengo la cámara, es que no he visto ni siquiera eso, sí, perfecto. Espera que quita aquí absolutamente todo. Esto y esto. Vale. 6 capítulos. Este es el 6º capítulo. Me imagino que llegaremos a 15 o así, ¿vale? 15 capítulos. Si hacemos unos 3 a la semana, pues 3 por 5, 15. O un mes, casi mes y medio, ¿vale? Casi mes y medio. Vale, vamos a empezar en ataque. ¿Qué podemos elegir en ataque? Teniendo en cuenta que hemos perdido varios operadores bastante importantes. Esto es laboratorio. Van a estar de primeras arriba del todo. ¿Puedo coger un ace? Puedo coger un ace. Vamos a coger un ace, pues. Un ace. Es que me da rabia, gente. No puedo jugar agresivo, la verdad. O sea, me da rabia no poder jugar agresivo, tío. La verdad. Vale, vamos a coger aquí primero un ace.
Vale, primera partida, también te digo, la primera partida tampoco es que haya disparado nada, prácticamente nada. Todas las veces que he muerto ha sido por... no ha sido ni... Vamos a dar esto rápido. Aquí, gracias. Le he hecho... ¿dónde estamos? Sí, aparecemos aquí. Solamente hay dos respawns. Ah, no, hay tres, vale. Esto de tigre. Del tigre, el tigre. Sí. Todas las veces que he muerto ha sido por ángulos. Prácticamente ninguno ha sido... uno versus uno. Me refiero, al final, la ronda que me ha matado... me ha matado a la finca. Me ha matado un castle desde un ángulo. No estaba ni pilando contra él, ¿sabes? No llega a nivel, pero bueno, venga, lo contamos, ¿eh? Venga, va, amigos, perdón. No he dicho nada, pero tengo en el canal secundario, pues eso, mucho contenido, ¿vale? Estoy subiendo bastante contenido. Uf, ayer, de hecho, gente, estuve jugando con mi hermano al Battlefield, al nuevo modo de juego que han puesto de Outbreak. Que vaya basura, tío, vaya mierda. Más bugueo que nada, tú. Voy a estar aquí. Bandit, ¿tenemos para inhibir? No, pero mis compañeros lo harán, ¿verdad? Vale, mis compañeros harán lo posible para ello. Yo me voy a ir para aquí abajo. Vale. Vale, ¿alguien me puede romper ahí? Creo que no, creo que nadie puede. Igual el Sledge tiene las pings, no lo sé. El Sledge puede tener las pings. Un par de tiritos por ahí. Nada, cámara aquí la hemos roto. Ojito aquí al... ¿tengo claymore? Tengo claymore. Vale, tengo esto para inhibir. Ah, lo ha roto ya, sí. Vuelo tirado muy arriba, ¿eh? Me ha hecho bandit trick. Even the tricking. No puedo, tío. Pues me acabo de joder entero. Pensaba que la había roto, pero nos ha roto. Nice. Okay, nice, nice. Me ha muerto bien. Vamos a tener aquí, no hay prisa ninguna. Tenemos ya ese compi cubriéndonos allá. Ay, esta puerta caza, sí, esta puerta tiene que abrirla. One on B, one on A, guys. Vamos para allá. Ah, oh. I'm gonna breach A. Ay, cállate, cállate. Vale, bueno, no está el Lucy. No, no quiero morir, ¿eh? No, o sea, el mismo podría arriesgarme yo tal. No, aquí no está. ¿Está planting? Buah, wow, podría haber plantado, tío. Quería plantar aquí lo más cerca posible para no tener que alejarme mucho. Pues a esta no la vi. ¿Quién era esa? Ah, Melusi. ¿Dónde estaba Melusi? ¿Estaba detrás de la bomba? ¿O estaba por ahí escondidilla? Ah, no lo sé. Vale, mismo sitio, con Ace, gente. ¿Veis? Aquí ha sido, por ejemplo, error de... Error de información, ¿no? Es decir, tenemos IQ, he visto a la IQ disparar y tal. He pensado que la IQ se ha cargado las baterías. Entonces digo, vale, ha roto las baterías, el bandit no está teniendo bandit trick. Ha sido tirarlo, me las ha quemado. Digo, hostias. Luego lo bueno que el tío ha intentado hacer lo mismo, ¿vale? El bandit ha querido hacer bandit trick, eso sí. Y ahí sí que le ha podido pegar al otro. No sé qué ha hecho. No lo he escuchado. ¿Have you ever eaten cereal out of an asshole? Whatever, what? Vale, mismo sitio, ¿vale? ¿Have you ever eaten cereal out of a butthole? Mira, es que tiene un acentazo, British. Oh, British, British. Cada vez que me muevo, hablan. Cada vez que hablo, hablan. ¿Sabes qué ha ocurrido? What? Se me ha quedado pillado el juego. Se me ha crasheado. Se me ha crasheado el juego, tío. Se me ha crasheado el juego, tío. O sea, los escucho. Se crasheó, tío. Ay, enviar informes a la mierda. Y cada vez le pongo no volver a mostrar y me vuelve a mostrar. Madre mía. Me ha crasheado el juego, pues está muy bien, ¿no? No sé por qué. O sea, literalmente ha sido cambiar el drone, ponerlo de lado, crasheado. Pues esa ronda no la juego, tío. Y nos hemos quedado sin Breacher. Qué raro, ¿no? Qué cosa más extraña. Pon un poquito de música.
qué cosa más rara, tío. O sea, y no me creas ya nunca, ¿eh? Sí que es cierto que hay, depende de la temporada, hay ciertos momentos que por lo que sea tengo un error y tengo que verificar el juego y no sé qué. Por ejemplo, recuerdo la temporada pasada, todo el rato se me caía. O sea, se me craseaba y tenía que tal. Creo que eso funcionó solo porque lo verifiqué y me sigue pasando. Pero bueno, la vida. La verdad. En fin, gente. Madre mierda, ¿no? Si de por sí estoy frío, estoy tal, estoy, lo he dicho, no estoy activo, que ocurra esto, pues menos todavía, la verdad. Menos todavía. Más que nada, porque ya no solo frío a nivel de manos, que es importante, es a nivel de game sense, a nivel de pensar y hacer las cosas rápidas y ágilmente, ¿sabes? Cuando pasa algo, acción-reacción, ¿vale? Ocurre algo, tengo que reaccionar a ello lo más rápido posible. Y instantáneo, de manera, por el hecho, rápida. Venga, reconecta, reconecta. No, me voy a perder esta ronda. Una mierda. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale, quitamos esto. Go and int. Use the hole, use the hole to cook through. Han encontrado una bomba. Vayan a esta posición y desactiven. Sorry guys, my game crash. Qué buena. Qué bien. Watch out for Cheeto though. Legion. Ah, qué pena, tío. Vigil es cheater. Dice que Vigil es cheater. Vigil es cheater. Es el cheater, ya. Oh, en serio, tío. No sé. Dice que Vigil es cheater. Como poder, pues puede ser perfectamente, la verdad. No sabéis que. Bueno, si visteis el segundo capítulo de Ranked Road to Champion, en fin. ¿Entendéis? Y mira que esta cuenta no tiene un MMR tan alto, ¿eh? Igualmente también nos encontramos con bastante. Va a meter el fuce, ¿verdad? Sí. Qué pena, tío. Qué pena. Bueno, obviamente este no cuenta como muerto. Qué pena. A ver. Ah, lo tienen marcado. Me imagino que es por una cámara de frente. No lo sé que lo estaba marcando. Vale, van a estar abajo, abajo, abajo. Podemos ir con un fuce. No, vamos a ir con un ace. Somos el chico ace ahora, ¿vale? Ya que lo tenemos pillado y tal. No way. Wait, but I did have a continuation. I said I'm gonna fuse them from above. Estupendo, en fin. Que le metamos el fuce después. O sea, le metamos el ace después, la carga después. Vale, gente, pues lo dicho, perdonad, pero bueno, no es mi fallo, ¿no? Que al final esto se decide a caerse. A ver, tío, que hoy en día ponerse a buscar a la gente. Es decir, me voy a poner a buscar al tío ese. He visto cheater con cadenas negativo. Y no porque sean malos, sino porque literalmente lo que hacen es cuando mate y van a ganar partidas, lo que hacen es todo el rato morirse. Y al final el KD va siendo pochete, pochete, hasta que llega un punto en que hace negativo. Book cheater. De hecho, hoy en día me lo creo, me dicen, cheater. Pues me lo creo perfectamente. Este tío es actualmente nah, rango máximo. Bueno, esto voy a decir. Nah, no lo sé, no lo creo. A ver, season está. A ver, siempre ha sido muy malo, me refiero. Rango máximo esmeralda, eso sí. Esmeralda 3 o 2 creo que he visto. Pero nada, nada, no he visto. Fuera música. Vale, voy directamente para allá. Le he dicho, rango máximo esmeralda. Y he visto que quitando estas últimas temporadas, antes de eso era rango mucho más bajo. Vale, tengo que esperar yo a que primero hagan esto, ¿vale? Ah, que están abajo del todo, claro, sí, retrasado. No sé por qué ir para aquí, si yo tengo que ir para abajo. Se me ha olvidado, tío. ¿Ves? No, es trabajo que dice este loco. C4. No sé por qué ir para arriba. Vale, lo he dicho, tengo que esperar a que metan el fuce. Vale, fin, que meta el fuce. Can you fuse? No, I can't. Oh, wait, don't do it. Keft. Necesito que me quiten tú las cargas. ¿Por qué va a meter allí? Necesito que me quiten las cargas, tío. Venga. Vale, ahora sí, güey. Ahí debería quitarse alguna al menos. Vigil top. ¿Se ha bugueado? Vale. Ok, Cambridge.
¿Dos y cuatros? No, hombre, no. Hemos abierto ya todo el techo, tío. Hemos abierto todo el techo, tío. La madre que me parió. La madre que me parió, tío. Se ha abierto todo el techito. Estamos complicados que de cojones, eh. Hemos muerto todos ahí arriba, tío. Vale, nada, derecha, vamos a hacer esto rápido. ¿Qué? ¿Han plantado? Vigilant. Ok, I'm planting. Just cover on ping one. No puedo plantar, tío. Se me puta la cabeza. Es que mira todo lo que se me veía, tío. Antes me dejaba plantar bien y luego me dejaba plantar una mierda. Qué pena. Fallo, fallo ahí, fallo, eh. Sabía que me iban a ver. Digo, a ver, no lo sabía. Intuía que me podían estar viendo. Pero si me da la vuelta es cuando me veía. Ya, no, lo van a estar yo aguantando. Qué pena, qué pena, qué verdad, qué pena. Error mío por coger y decir, venga, no, no voy a plantar así. Voy a plantar. Voy a plantar. Aunque me arriesgue un poco, voy a intentar hacerlo. Vale, estamos plasmando como un campeón. Vale, aquí ha muerto Ace. Uy, así, hoy es un desastre, ¿eh? Gente, hoy es un desastre, tío. No sé por qué, la verdad. Vale, defensa, perdón, que claro, se me ha quitado esto. Vale, defensa, ¿qué tenemos? Defensa, defensa. Juego un Kaiz. Total, no lo juego casi nunca. Venga, vamos a jugar un Kaiz. Y esto para abrir un poquito no hace ni falta. Sí, este. Vale, venga, un Kaiz. Más que nada porque lo tengo libre, la verdad. De momento no estoy jugando con operadores que me sientan muy a gusto con ellos. Exceptuando Ace, que bueno, Ace por ejemplo sí, un poquito la verdad. Vale, aquí que ellos abran como... O sea, que ellos cierren como les dé la gana. Aquí cierro yo como tal, o sea, abro yo. Vale, ¿qué tengo por acá? ¿Cuál es esto? Vale, para que no se fíen mucho y tengan que verificar abajo qué es lo que hay. Vale. Total, ellos están reforzando y haciendo todo. O deberían, claro. No, close, close, yeah, close. Ok. A ver, lo he dejado así para que ellos se reforzaran el que quisieran para defender como les dé la gana. Pero si veo que no... Vamos aquí. Si veo que no quieren defenderlo, pues no lo hago, obviamente. Voy a meterlo a lo más a la derecha posible. Qué lento he sido, ¿no? Se ha acercado y el nota ha dado todo el tiro y tú. Careful, Jäger. The open bridge. Aaron Rappel. Si ellos me disparan. Si disparan desde aquí, yo salgo a hacer prefer. Ha sido muy rápido, tío. El tiro, ¿eh? Nice. Está en la barandilla puesto. Voy a apuntarle. Chowset. Hay dos tíos fuera. ¿Veis? ¡Nah! ¡Vaya carry, ¿no? Only cheat on. Me ve la cámara, vale. Hay un tío rapeando todavía.
rappelling on bridge. So right or right side or left side, okay. Okay. Dice que está a la izquierda y a la derecha, ahí uno en cada lado. Ok, ok. Está viendo algo. No, tío. No muere, tío. Y se cuela y la cámara, tío. Una mierda la cámara. No, ahí la dropeamos, espérate. Qué dropeada, tío. Acá le pone la clema a la derecha, sí. Al fondo está allí, está allí. No, 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 está a la izquierda, ¿no? Left, left, left. No, 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 que va, totalmente perdido. Qué dropeada, tío, la verdad, qué dropeada de ronda, tío. Está allí, está ahí detrás. No hay la Claymore, tío, ya, ya, P4. Vaya dropeada, tío. No me está gustando nada esta partida porque me parece totalmente ridículo. En fin, la verdad, en fin. He tirado bien el C4, pero nada, ha sido tirar la candela y se ha metido el tiri. Qué desastre, tío, qué desastre este día, la verdad, qué desastre. Vale, defensor, quiero jugar por fuera, tío. Estoy ya un poco hasta la pollita, la verdad, de estar aquí jugando para que ocurra esto. Es que ha muerto prácticamente toro. Una Zor, pillo una Zor. Es que no creo que mueran así otros así importantes como tal, ¿sabes? ¡Qué desastre el día de hoy, gente! ¡Hoy! Día negro, ¿eh? ¡Qué barbaridad! La verdad, qué barbaridad, tío. Bueno, qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad. Lo he dicho, no quería poner de primeras el caíd porque lo rompen fácilmente desde abajo y tal. Más que nada con disparar arriba. Pues nada, se ha acercado, ha puesto y le tire. Ay, Dios mío. Vale. Nos quedamos más que nosotros aquí atrás, ¿vale? Por esta posición. Aguantamos nosotros esta posición. 1-3. La verdad es que... A ver, es una mierda. Bueno, no importa por el tema de perder partidas. Al menos en un arranque normal, porque al final son 8 puntos de mierda. Por eso a esta gente le da un poquito igual, la verdad. Estando en el tiempo de temporada que estamos, ya más o menos la gente tiene que estar más que situada en ciertos sitios, ¿sabes? Me he quedado por aquí, sí, me he quedado por aquí. Vale, venid CC. Shératela. Y esta me la aguanto mientras esto lo van a abrir. Voy a quedarme aquí a morir, a ver si puedo llevarme alguno que otro, ¿eh? Vamos a montar aquí nosotros, como unas ratas. Vale, ahora abren la brecha. Vale, tenemos ahí al guardia. Solamente tenemos que aguantar aquí, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Sí, que no jugamos agresivos. Vas tú. Voy yo. Perfecto. Lo bueno es que aquí tengo buena posi hasta que me echen. Aunque bueno, tengo allí. Tengo la mente, tengo cositas. Han abierto muy lento esta brecha, eh. Vamos a tener que abrir aquí atrás. No veo nada, tío. ¿Está el tío en la esquina o se han ido para atrás? Que creo que se han ido para atrás.
Me va a volver para allí. Vale, si aguantamos aquí tiempo, perfecto. Buena. De hecho, cuando él al final piquea por la puerta, yo tengo que salir a ayudarle. Ahí tengo alambre, tengo todo. Info. Han cambiado, han rotado. Get more. Aguántale, Bandy, si quieres vete para allá, tío. Estoy aquí. Aquí no puedo hacer nada, tengo lo peor. Vale, tiene que estar allí. ¡Vámonos! ¿La cogió? Sí. No quiero morirme, está allí, por cojones. Voy para aquí. Vale, mira, he tirado tú. Está fuera, vale. Nos quedamos, nos quedamos. ¡Vamos, venga, vamos! Aguantamos, no quiero tropear estas mierdas, tío. Siempre nos pasa igual. Siempre nos pasa igual, tío. Tenemos que jugar safe, safe, safe. Safe, safe, safe. Ana Virtu aquí. ¿Sabéis aquí la diferencia que ha habido entre esta ronda y la anterior, gente? Que aquí, si os habéis dado cuenta, han hecho exactamente lo mismo. Porque han hecho lo mismo, abren uno a la izquierda. O sea, uno a la izquierda y otro a la derecha. Bueno, antes no han podido abrir a la izquierda por el caís como tal. Venga, si remontamos esta mierda. Lo he hecho, diferencia entre antes y ahora. Han hecho exactamente lo mismo. Pero lo que ha ocurrido antes es que nosotros hemos piqueado absolutamente todo. Es decir, el casa la ha piqueado, se ha puesto a piquear absolutamente todo el mundo. Y ellos simplemente con aguantar una posición han matado a todo el mundo. Ahora que hemos jugado mucho más safe, igualmente ha muerto uno y ha dicho, dice, don't play aggressive. Dice, no juegas agresivo. Le ha dicho nada más morir ese. Venga, nos vamos a quedar por arriba. Es que no sé cómo, bueno, claro, esta es la primera vez que defendemos, vamos a ir arriba. Y aquí, gente, lo he dicho, no, he querido plantar, no me he dejado, tenía que haberme echado un poquito para atrás. Pero bueno, si os dais cuenta me ven igualmente, vale. Quiero plantar aquí y no me dejaba. Vale. Eso habría que abrirlo, habría que abrir por aquí como tal. Vamos a poner aquí. Vale, eso lo voy a poner, pero voy a ir por fuera, ¿eh? No me apetece quedar dentro, la verdad. Vamos a irnos los dos por fuera, eso también. Y si puede hacer agujero, dice uno al otro. No, porque me pueden romper desde la ventana. Vamos a meter el bonito. No sé qué están hablando aquí mis panas. Están partiéndose el culo. Vale, drones no hemos roto, creo que ninguno, ¿no? Ah, vale, es esto. No puedo darle, tú. No he podido darle, tú. O sea, ha sido una hispana con escopeta, ha tirado y ha roto. Lo que no tiene ángulo. Es un slit. La ha liado, tío. Soy retrasado, lo siento mucho, la verdad. Lo siento, lo siento. No estoy hoy para jugar, la verdad. He fallado absolutamente, pero todo y más, tú. O sea, me lo como aquí, bien, pero luego es que soy retrasado, tío. Lo siento, la verdad, lo siento. No, lo siento. O sea, hoy estoy jugando de la verga, la verdad. O sea, hoy estoy empanado. Y no sé por qué, tío. Hoy me siento yo empanado. Pero no sé por qué. He dormido más o menos bien. La verdad, es absurdo, tío, cómo estoy fallando eso. Es el hecho on second floor, on storage. Careful, cap can with you. It's Bravo, above. Chicho es Bravo. Y with you, Capcom. Oh my god, how did you know, bro? ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho. Se ha cargado ya a dos personas, incluida a mí, es Slash, sin necesidad, porque tenía que haberlo matado. Lo he dicho, hay días y días, y hoy no sale absolutamente nada. Está a nada de vida, que es lo peor. O sea, lo he hecho muy bien al principio. Bueno, aparte de no disparar de primeras y tal, ahí falló gordo mío.
Careful with Capcom trap. Menos mal, tío. El que sepa, vaya a matar a dos personas, incluida a mí, de esa manera tan absurda, tío. Oh, estoy esperando con el tiempo, ¿eh? Estoy esperando con los minutos, tú. Venga, va, remontamos, vamos. Qué absurde haber matado así a Zora aquí. Mira que no me importa el personaje, pero qué absurdo, tío. Totalmente empanado. He sido lento para hacer pre-fire. O sea, estoy. Hoy no es el día para jugar. Qué puto barbaridad. Ay, Dios mío. Qué absurdez, ¿eh? Qué absurdo, tío. Qué absurdo, tío. ¿Qué tengo así en ataque? Me voy a cogerme un Nace, o sea, un Thermite, pero necesitaría que me quitaran cargas. Voy a estar arriba. Es que no me apetece un Thermite, tío. Bueno, si abro, meto pulso agresivo ahí rapidete. Pero es que no me apetece, no. Me apetece matar, me apetece disparar. No me apetece estar jugando así tan safe. Y luego con Zor. Es que claro, luego me pasa esa mierda, pues ya me contarás. Ay, Dios mío. Vale, van a estar aquí arriba. Vamos a ver qué hacen con esta brecha. Esta y esta. Vamos a cambiar ya el lugar. Salimos desde acá. ¿Es desde aquí? Sí, es de aquí. Vale. No vamos a ver drones. Están abajo. Están abajo. No. Este es lo peor que es el que me ha matado antes, ¿verdad? Efectivamente, ese nota me ha matado antes. ¡Oh, qué rabia, la verdad, qué rabia! Me tenía que haber comido 100%, tío, parece que sí retrasado. Sí retrasé, sí, la verdad. Second floor. Me voy a decir segunda planta, a ver si tal. Second floor. Vale, rotamos aquí. Sí, si alguno me sale por aquí, ¿vale? Vamos a revisar que no haya nadie por aquí atrás. Vale, Vicky conmigo. ¿Quién ha muerto? El Sledge. Tenemos que ir al vigilo, que no sabemos dónde. Aquí está. Está en la escalera. Vigil Mainsters. Reponiendo cargador. Esto está sin nivel, voy a intentar ir por ahí. Me voy a quedar totalmente vendido. Tengo que abrir el puente. Está ahí el Vigil, vale. Está ahí la pava, tío. Y está ahí, tío. Uno de vida en lesión, qué pena. Le he hecho pirifo. O sea, le he hecho. Justo llegaba, sí. Uno de vida en lesión. Nada, lo he dicho, no es el día de matar, la verdad, hoy no es el día. Esto está lo sé, tío. Está lo sé. Bueno, en el momento que he visto que el Vigil estaba allí, he querido jugar más agresivo. Pero no se ve que todavía el equipo no había puesto absolutamente nada. Fallo, es que estoy muy lento. Estoy lento a nivel de absolutamente todo, tío. Estoy lento de absolutamente de todos lados, tío. No lo he visto.
Let's see on was on electric, okay? With you. Doka. Nice. I can. One injured, only clash. Planting. Right. Muy bien. Bien, bien hecho, bien amigo, bien. Holy shit, I'm so you're almost dead. No, wait, wait. Que se quede quieto, si este. Es que está uno de vida, el otro lo mata, igual que el otro, eh. Watch out, watch out. Bien. Vale, ya está, que se pire. Pero mira para allá, hombre. Bien. Nada, bucle. Menos mal, tío, menos mal, tío, menos mal. Bro, it's literally the obvious thing in the world, they can do nothing about it. Gente, lo dicho, no es el día, la verdad. No me sale absolutamente nada. No es que no me salga, que encima. Lo he dicho, no es que no me salga, que también. Es que encima no actúo ni bien, o sea, no hago ni buenas. Ni cosas buenas, ¿sabes? Venga, defensa. Bueno, Cermes de muerto. Vaya carga que nos está pegando, eso sí, gracias a abrir la brecha ahí. Por la cara. Bueno, sí, gracias a abrir la brecha hemos podido hacer ahí cositas. Ah, que es defensa, coño, yo no he dado ataque. Madre mía, usted. Un guardián tenemos. Guardián aquí no vale para nada, tío. Bueno. Guardián aquí. No sé, gente, no sé. Venga, aquí me toca sacar la verga, La verdad. Qué barbaridad, tío, qué barbaridad. Vale. Y que me ha matado a este, tío. Que lo he visto jugar y es tremendamente malo, tío. Que me da más rabia eso que otra cosa. Eso ya sé como la hecatombe, es el decir, venga, hasta luego. Puedo retirarme. No tenía drones, tío, esto es una locura. Vale, me quedo arriba, me quedo abajo, van a ir por abajo. Pero es que no sé, no me siento, o sea, de esto que dices, hoy sé que no me sale nada y estoy... Y estoy mal, pues literalmente, ese es el punto en el que estoy. O sea, y sé que voy a fallar absolutamente todo. Tengo que cerrar esto rápidamente. Le he cerrado, macho, ni caso. Sale pegado, corre. Nos obligamos a tener que abrir ahí. Lo he dicho, es que sé que no me va a salir nada. Estoy. Un no pego ni el prefer bien, tío. No pego ni el prefer bien, tío. Qué barbaridad. Es que no pego ni los prefer bien, qué barbaridad. Bueno, tenemos aquí una jinx, ¿vale? Pero un lío. Vale. ¿Buen storage? Estamos muertos, tío. Dame contra las máquinas. ¡Córrele! No me voy a creer, estaba todo el mundo por todos lados. Nada, ahí no podía hacer nada. Estaba muy lejos de todo el mundo. Muerto todos muy rápidos, tío. Y al final vienen por puto lado contrario, tío. Gente, mi idea era acercarme al mute, creo que era. Pero no he llegado hacia el rango. O sea, al mute. Si dice mute, cómame la verga. Igual que otro día, ¿sabes? Me dice un tío, mute, si dice mute. Digo, ¿qué? Tío, este tío es tonto. Es como Bleach. Bleach no se dice Bleach, se dice Blitz. Pero de toda la vida me he dicho Bleach y se va a quedar así hasta que me muera, vaya. Igual que absolutamente muchos que, bueno, lo digo pues como tal. Gente, lo he dicho, este no es el día, no es el día, tío, no es el día. No es el día en absoluto. Qué barbaridad, tío. Vale, ataque, es que no sé ni qué hacer, tío. No, es que no sé ni qué hacer, tío. Qué desastre, tío. No, y no sé por qué, la verdad, no sé por qué estoy jugando tan mal. Mentalmente estoy destruido. Una Twitch no puedo, me parece. Está muerta. Ah, bueno, sí que está viva. Sí que está viva, ¿verdad? Creo que sí.
Es que no sé, estoy devastado, Oh, they're downstairs, Estoy devastado, tío. ¿Takes a bridge? No puedo verlo. Un bridge, amigo. Joder. Y le he dicho, tampoco ayuda que la clase y el otro estuviera mirando aquí para un lateral cuando. Y digo, vale, digo, voy a estar ahí mirando por si acaso. Y de repente veo que me disparan desde storage, desde aquí, desde el almacén. Digo, pues está muy bien, tío. Y venía al menos otro. Dos por aquí. Otro. Sí, o uno, dos. No, eran dos por ahí. Bueno, no mira ni spawn que tú. Estoy mentalmente down, gente. Estoy totalmente a pas tiro. Watch out, Jacob. Capcan. Espérate. No hay nada. Nada. Vamos a intentar rompernos una aquí, aunque sea posible. Vale, dos. Ya estamos. Sí. Vale, hay tres. Ahí, vamos a ver si hay alguno más metido en punto. Llevamos tres. No. ¿O no? ¿O sí he visto aquí? Vamos, amigos. Vamos a intentar meter este para abajo. Venga, vamos muy lentos, tío, muy lentos. Vamos a intentar dos. Llevo tres. No catch him trap, ¿ok? All destroy. Vale, que viene arriba, tío. Vale, todas las trampas destruidas, tío. A ver si puedo abrir la brecha. Tenemos un nace. ¿Le he destruido? Ah, me he destruido. Can you open bridge? I destroy the kite. He's not there. That was there. Vete, vete. Like upstairs, whatever. Vete, vete, vete. El principio he destruido. El último segundo lo he destruido. ¿Debe ser? No, no. Here is. Vale, ¿qué hago? De manera directa. Vamos a meter. Madre, se me muere, tío. ¿Me ha abierto? Hostias, vale. Abierto, mal, tío. Que no está aquí a la izquierda, por favor. No, me ha muerto. No, tío, interroga. No, me lo voy a querer. ¡Interroga! ¡Ese es un normal! No, chicos, que no es el día. Behind you, careful, behind you. Es que se ha metido cuando he roto eso, tío. Y otra vez me ha pasado que le he vuelto a pegar a... Uf, ¡qué desastre, tío! No sirve para atrás directamente, vale. No, lo he hecho, me voy a quitar 8 puntos, no va a bajar ni nada. Hoy no es el, lo digo, hoy no es el día, la verdad, hoy no es el día en absoluto, tío. Joder. Justo aprovecho, dispara este aquí, empieza a disparar un tío a la derecha, me meto, voy a romper la cámara, pumba, interroga, digo, no me lo voy a creer, tío. En el puto peor momento. No podía haberlo interrogado cuando estaba fuera. No, tiene que ser cuando justo entra a romper y estoy tomando posición. Pues muy bien. Nada, gente, lo he dicho, no es el día, lo siento mucho, lo siento por el espectáculo, esto es así. Ahora mismo podría coger y decir, no, venga, borro esto, empiezo de nuevo, total, no he bajado de rango, no pasa nada. No, ¿vale? Aquí ya sabéis que enseño absolutamente todo. El tiempo es oro y yo estoy aquí una hora y media grabando. Vamos a estar un poco más para una tercera partida. ¿Cuántas partidas llevamos? Llevamos dos. Joder, es que todas han sido 5-4, tío. 4-4, 5-4, 5... Sí, todas. Ay, Dios mío. Estoy devastado, o sea, sé que no me va a salir nada. O sea, es el problema. Que a nivel mental, que al final yo soy, ya soy muy mental. Mentalmente sé que no voy a hacer nada bien, ahora, en el día de hoy. O al menos ahora, cuando estoy grabando. Porque esta tarde tengo que estar jugando en el... En el evento del Mute Protocol. Bueno, voy a jugar el evento del Mute Protocol. Voy a estar ahí bastantes horas con el tema de drops y tal. Y en fin, ahí sí que voy a estar jugando. Pero ahora mismo igual necesitaría un descansito. Pero bueno, hay que seguir, amigos, hay que seguir. Que no he hecho nada, o sea, si os ponéis a pensar, igual habré gastado 40 balas en lo que va de capítulo, como mucho. Qué bárbaro, tío. Vamos a ir poniendo mientras esto, ¿vale? Ya que estoy...
Vale, Jagger. Jagger muerto. Doc muerto mientras estaba buscando partida. A ver si no tarda demasiado. ¿Cuál tiene? Vale, este no tiene ninguna, vale. Vale, este finca muerto. Madre, qué desastre, tío, desastre, la verdad, qué desastre. Montaña, vale, montaña murió para siempre, ¿vale? Montaña, very muerto. Defensa, Guamai. ¿Podríamos hablar el día de hoy a alguien? Joder, uno, porque el otro día me confundí y no puse una vida. Si no, ya sabéis. Que hoy no había sido nada. ¿Dónde estáis? Aquí, vale, ahí está bien muerto. Un Kaiz también. Buah, pues nos quedan bastante poquitos, ¿eh? Un Azor. Qué desastre el día de hoy. Vamos a ver cuántos han muerto. Han muerto muchísimos. Han muerto mucho. Y Guarden y Twitch. Ahí está Guarden. Guarden, vale. Guarden está aquí. De momento voy a, no voy a. Voy a ponerlo acá, ¿vale? Porque ese al final, si. Ah, el Ceremi también ha muerto. Madre mía. Qué matanza, tú. Qué barbaridad. Y de últimas, Twitch. ¿Dónde está Twitch, tío? No sé dónde está. Aquí. Vale, pues me faltaría. Me faltaría Guarden y Twitch, ¿verdad? Sí, madre mía lo que hay aquí. Vale, Guarden y Twitch tengo que ponerlos. Wow, han muerto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Madre mía, 11 en el día de hoy. Hay que, y todavía falta una partida más. Qué bárbaro, tío. Venga, dale, hombre. ¿Habrá metido alguna actualización, algún parche o algo? No lo sé. De hecho, gente, a mí personalmente, joder, pues me siento mal en este tipo de capítulos porque obviamente no me sale nada, no estoy a gusto jugando. Cualquier cosa que intento hacer no me sale. O ya no es que no me salga, que ya lo he dicho que eso es lo, no lo de menos, obviamente. Pero es como, sé que lo voy a hacer y me va a salir mal. O sea, es que a nivel mental ya te boicoteas, tío. ¿Cuántos nos quedan entonces? 1, 2, 3, 4, sin contar los que tienen vidas y tal así resucitadas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y al final, y otra cosa, gente, que no he comentado antes. Que la gente, después de casi 2 años de ranked 2.0, la gente todavía no sabe que aunque yo esté en plata, no estoy jugando contra platas. Que tú estés plata, o sea, que tú seas un plata y estés en plata porque no eres capaz de salir de plata, entiendo que estés jugando contra platas. Pero en mi caso no, ¿vale? Es como cuando empiezas a jugar en cobre. Juegan como oros estando en cobre, digo, pero ¿cómo van a jugar estando en cobre? O sea, como oros. Y si luego digo los rangos son la mayoría champion. Esto es en este caso por un vídeo de ranked de Road to Champion, ¿vale? Me dice, juegan como. Son cobres y juegan como oros, digo. Pero ¿cómo van a jugar como oro? Digo, ¿cómo van a ser cobres? Así claro, me ven a mí que estoy en el rango de cobre. Bueno, en la otra, aunque creo que ya hemos pasado, no lo sé. Si les de hecho, la primera partida de Road to Champion fue contra el top 37 del mundo. Estupendo. Luego ya, hacker, muchos hackers, eso es cierto. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, vaya tela. Gente, es decir, voy a hacer una pausa y empieza. Vale, empezamos en defensa. No quiero jugar Villa, por favor. Mira, ya de última, si encima juego Villa, ya es para pegarme un bocado en los huevos, la verdad. Primero el derecho, luego el izquierdo. No quiero jugar Villa de última, tío. Vale, vamos a ir pensando que elegimos de defensa. Otra vez me ha cagado vivo, tío. Me he cagado vivo. Vamos a una cabeira, va, venga. Vamos a una cabeira, no me importa. Jugamos una cabeira, ya está. Ya está, se acabó. Jugamos cabeira. Por la cara, quiere invitar un Thatcher, ¿sabes? Fuera música. Gente, necesito concentration. De momento llevamos hoy el día horrible. Horrible. Horrible hoy. Vamos a coger una cabeira, ¿vale? Así podemos hacer algo interesante. Aunque no es demasiado buen mapa para una cabeira. Si sale bien, puede ser increíble. Y además ya sé dónde ponerme, ya sé dónde voy a estar campeando. Taca, 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 taca. Fenrir. Aquí, una clase. Bueno. Una clasita. Fede, es muy triste, gente, que en un solo capítulo el único punto que de momento lleve, o sea, la única vida extra que tenga, sea una vida extra por haberme olvidado
de sumarme un punto hace dos capítulos, tío. Es muy triste, muy triste. Voy a ver qué tengo aquí equipado, cierto, que estuve grabando con esta. Vamos a meter este. Sí, para abrir rotación, aunque tienen ya bastantes rotaciones todos, Me pillo este. No soy yo muy fan del subfusil, gente. No soy yo muy fan del subfusil este, la verdad. Me gusta más, siempre he sido de escopeta. Pero, bueno, teniendo en cuenta que hoy no sale absolutamente nada, vamos a seguir probando para que no salga nada. Vale, he cogido a la Isanquita un dog. Bueno, a ver, el Lesion tiene escopeta, el Lesion. Ahí, no puedo abrir trampilla para pirarme por ahí. A ver si me puedo esconder. Vale, también Warren tiene escopeta, a ver si puedo esconderme. Luego ya me piro, ¿vale? Es importante esto. Hemos reforzado dos. Importante. No sé si me han llegado. A ver, yo creo que no, Quedan 10 segundos. Localización de la bomba en peligro. Vale, acá encontré la bomba. 5 segundos. Vale, vámonos. Hoy va. Bueno, me iba a quedar. Mi posición era quedarme aquí, ¿vale? Corre, bueno. Tío, arriba, acaba de abrir la brecha. Creo que tengo un T aquí. Deja bravo. Uno en Jura, tío. Deja Bleach. I think, ok, careful. Vale, vamos a apuntar por aquí, ponente. ¿Sí quién es? Ese es el Bleach. Se ha muerto ya, tío. No, me voy a creer. Me estáis esperando agachadito. Me voy a cagar en todo tu puto madre. Lo siento mucho, Mira esto. Qué bárbaro, tío. Me está esperando ahí, tío. Y me está esperando ahí, tío. No me lo voy a creer. Se llama Luke Han, el back. Luke Han. Pues muy bien, yo creo, ¿no? Caveira, 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 caveira. Vale, van a hacer lo mismo. Warden murió, Warden murió. Sí, ya. Dice Warden, tú jodidamente vendiste eso. Bueno, tiempo de echar la culpa, gente. Vale, un rook. Es que no tengo otra cosa así ahora mismo. MP5, no. P90. Venga, dale vida. Venga. ¿Qué ha dicho? Mi culpa, no sabía que él me vio, ¿no? Perdón, que estaba con eso. Vale. Voy a poner hasta aquí. Qué pena eso, gente, qué pena. Hemos herido ahí al menos a 2, a 5 y tal. Pero bueno, como al final no murió, pues no me dieron nada. ¿Tiene este para abrir? Sí, cabrón ellos, tío, la verdad, cabrón ellos. Para estar aquí yo pegando 12 bombazos, para nada. Qué pena, la verdad, qué pena. Pero al final nada, el back ahí. Esperando a que subiera. Esperando a que subiera aquí mi pana. En fin, ¿qué voy a hacer, no? No, este no abrimos rotaciones, tío. No me engañaros, como vea que esta partida es una puta mierda porque no están haciendo nada los compañeros y tal, que no están haciendo, no están reforzando ni nada. Porque ahora mismo hay 4 refuerzos todavía libres. Cogí y me piro la partida, me da igual perderla. Cuento como que ha muerto Caveira y tal, los que hayan muerto en ese momento y me piro. Vale. Sneaker está en aquel puto, vale. Vale, tenemos aquí el Melusi. Me queda un punto entonces. Vaya bien para allá. Están con ellos. Man.
Lich again, tío. Lich again. Vale, esto van a abrirlo. Tenemos que cubrir traseras. Voy yo para traseras porque no están cubriendo ninguno allí. Ya, están pegando un barrido. Guapo, guapo. Tenemos a iglesia, o sea, trampa. Aquí tenemos la Melusi, pero muy atrás. Entonces... No huyas, no huyas ahí, no huyas ahí. No, me quiero comer la brecha, eh. Tira al suelo. Nice. Ok, ok. Hay difícil, hay difícil. Vale, dos vidas, ¿no? Vale, bien, 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 bien. Vale, bien, bien, bien. Vamos, 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 bien. Vale, me he cargado, creo que ha sido a este y al del otro. Bien, vamos. Digo, es que me quiero comer la brecha, tío. Tira el humo, digo, me lo como. Justo me comí al fucking Bleach. Por suerte le he pegado así un zambombazo. Y mis compañeros lo han rematado. Menos mal, tú, la madre que me parió. Es que aquí el Warden es muy útil, pero tengo muerto, tío. Vale, bien, bien, bien. Vamos, venga, más uno aquí. Más dos, ¿verdad? ¿O es uno? No sé ni cuánto es, tío. Vale, es una solo. Bueno, no pasa nada, me flipa. Venga, más uno por... difusar. Venga, vamos, venga, bien, bien. Venga, hay que ganar vidas extras, tío, hay que ganar vidas extras, la verdad. Hay que ganar vidas extras, tío. Yo, bueno, aquí estaba disparando obviamente de cadera porque, bueno, iba a decir, al tener láser, nah. He disparado de cadera porque además la P90 de las mejores armas para disparar de cadera. Estaba muy cerca, he pegado a todo el mundo ahí. Está muy bien, está muy bien. Una locura como seguimos sin utilizar a Ela. Y no lo utilizo porque está muerta, ¿verdad? Sí. Es un poco caótica esa ronda, también te digo. Hostia, el chaleco. Armor, guys. Voy a poner el chalequito yo así y pueden irse a tomar por culo. Ese cierra ahí, eso nunca se cierra, tío. Entonces... bueno, vamos. Venga, va. No, no sé por qué cerrar aquí el... creo que sí, el pavo. Yo, guys, can you open, dog? This wall. Okay. No, no, no rotation, no rotation. Vamos a hacer la sorpresa que está. No sabe ni cómo se refuerza esta posición del dock, tío. Aquí, bueno, ya estamos, tío. Nada, estamos poniendo todo muy fácil. Abre la brecha, vale. A la montaña. No tengo nada aquí. Que si pego la puta como si fuera una cabeza, tío. Tío. Hatch is dead. Si puedo tomar el techo. No tengo para abrir, su puta madre. No tengo para abrir. ¿Ves? El último creo que es montaña. ¿El last montaña? Luego, difícil, difícil. Death, nice. Me lo he cargado yo. Vale, bien. Ah, no, no lo carga yo. Me ha dado más tiempo para asesinato, pero no lo mató. Vale. Vale, bien, vamos, venga. A ver, venga, joder, hemos remontado esto. Vale, 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 venga, vamos. Vamos, venga, vamos, vamos, vamos. Ataque, ¿qué tengo en ataque? Pues una verga bien gorda. Me la va a comer. Estoy ya muerto, tío. Pillo un Thatcher y si alguien se... es que no tengo otra cosa que no sea, ¿sabes? Bueno, tengo más cosas, pero bueno, por ir quitando de arriba abajo y tal. Tengo una más viva, tú. Vale, tenemos un Ace, perfecto. Vale. Vale, vale, viene esta ronda, viene esta ronda. Lo he hecho muy buena decisión, el ir justamente hacia arriba. La Zore se me ha ayudado obviamente a que el tío se echara para atrás.
Y por eso he aprovechado todo el sonido, o sea, todo el momento del sonido y tal para ir a por él. Bien, vamos, venga, vamos, vamos. Necesitaba esta skill aquí, hombre. Están aquí arriba. Esto no da un barco, tú. Vale, es que tienen, no tienen para inhibir. Ya, pero para lo mejor Melusis y tal a la hora de plantar. Nah, no sé ni necesario coger aquí el Thatcher, pero más que nada por quitármelo del medio, tío. Y también por quitármelo del medio, tío. El último. No sé qué es el último, No sé qué es el último, tío. Esos puntos para mí. Más 10 puntitos ahí extra por la cara. Vale, hay una persona allí. Ok. Vale. Voy a cortar aquí. Sí, si no la sigue ahí. Que debería seguir ahí. Están perdiendo mucha vida, tú. Se han comido trampa. Este tío habrá muerto. Se ha muerto, tío. Hostias. ¿Dónde cojones ha muerto ese notas? O sea, ¿de dónde ha muerto? No, me ha marcado aquí, pero no estaba aquí. Vale, pues he perdido aquí tiempo por la cara. Y hemos muerto, o sea, ha muerto Lace, tío. Y no ha abierto nada, solo esto. Mamma mía. Qué locura. No sé qué hacer, gente, entre yo. No sé qué hacer, Más que nada porque no sé qué hacer, tío. La verdad, estoy totalmente. Mentalmente estoy escapado. Ah, sí que me he abierto. Ah, pues no han cerrado aquí, tú lo habrás hecho. Sí, no tiene C4, vale. Frozen Pin 5, no electric. ¿Where? Tío. Se lo he marcado, tío. Tengo uno. Necesito el siguiente. Sí, es el vigil. No sé qué viene para mí. Vale. Y bien intentaría aparecer. La flor está aquí. Pero estaba al menos. Me cago en 10, tío, no me sale nada bien hoy, coño. Bien, vamos. Iba a ponerme a plantar, tú, para que me diera los puntos y todo. Pero he dicho, no, que tiene el puto chaleco de mierda. Qué bien, coño, qué bien. Qué bien, hostias, qué bien, vamos. Me se han ido las palmas, coño. Joder, necesitaba esta ronda como anillo al dedo, tío. O sea, como pene en culo, como pito en boca. Obviamente de otro, ¿no? O sea, en la boca, claro. Ah, bueno, de otro no, de otra, si es posible. En fin, sigamos. Ay, ni estaba, tío. Pero todavía he aprovechado, obviamente, que el Vigil estaba bueno, estaba tontorrón el Vigil, ¿vale? Quería matarme a la post. Digo, en el momento que pegue, en el segundo disparo me meto. Porque sé que el otro estaba metido en eléctrico. Efectivamente. Lo que no sé cómo cojones ha muerto este tío desde allí, ¿sabes? No sé. Si no se ha movido la fuerza de allí en ningún momento. Vale, smoke. He visto. Vale, no era ese el que he visto. Que a ver el nuevo. Venga, va, por favor. Necesitamos esta victoria, ¿eh? Necesitamos. Muy importante, tío. Muy importante. Muy, muy importante, tío. Vale, voy a poner aquí. Vale. Este. Un segundito, ¿vale? Cero. Aquí
0. Vale, para yo ir sabiendo cuántos puntos voy haciendo por partida, etc. Vale, para saber cuántos han muerto por partida. Vale, estaba ahí simplemente el bloc de notas. Vale, hoy tengo el Thatcher, menos mal. O sea, lo he cogido por no sé por qué. Vale, hoy tengo 4. ¿Llega? Sí, ¿no? Sí, perfecto. No hay nada aquí. Tío, ¿cómo te pones ahí con puta normal, tío? Tío, está aquí, vale. Se han muerto la brecha y el otro de allí, tío. Lo toma a la vez. No sé si acabáis la pen, no. Luego al van back, left, in left. Is injured, injured? P5? Reviving, reviving. It's alive. ¿O drone hole? Qué pena, tío. No, esta máquina no puede hacer nada. Vamos a seguir para la derecha. Se me aguanta un poquito, tío. Vale, tenemos dos en punto. Vale, este me va a venir por aquí. Corre, corre. Tenemos uno allí. No, vete poco, va. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ah, me tira a la derecha. Vale. No podía, era muy complicado, gente. O sea, tenía que aprovechar la oportunidad de que uno estuviera en garaje, otro aquí como tal. Tenía que aprovechar, pero bueno, NTNT. Ay, NTNT. Tenía que aprovechar, tío. Lo malo, que obviamente al estar yo solo y al estar todo sin abrir, por ejemplo, esa ventana. Si no hubiera estado abierta esa ventana, pues no tendría que haber hecho ruido. Y al no haber hecho ruido, podía haber hecho una entrada más sencilla. Pero nada, ha sido entrar, pegar ruido y ya venir todos para acá, obviamente. Venga, va, ataque. Te digo una cosa, podríamos hacer aquí 10 kills. O sea, si matamos a dos más, esto es increíble. Una IQ vamos a coger. Una IQ. Incluso un Deimos, Un Deimos nos viene muy bien. ¿Qué tenemos? Granadas. No, prefiero esto. Deimos está vivo, ¿verdad? Sí, está vivo, vale. Está vivo, prefiero un Deimos. Vale, está abajo. Qué pena, gente. Lo he dicho, a ver, nos están subiendo las kills, aunque sea para esta. ¿Han sido cuántos? Dos. Para meter, a ver si llegamos a las 10, ¿sabes? Si llegamos a las 10 es una vida extra. Está muy bien. Vamos a ir hacia abajo. Vamos a intentar pillar aquí los máximos... fácil información posible. Necesitamos ver, obviamente, a la gente. Para poder hacer algo. También te digo, no sé si voy a llegar a utilizar la habilidad, ¿eh? Más que nada por ir con este personaje y... y no perder otra así algo más útil. Porque ahora mismo aquí... bah. No he reforzado nada, tú. No hay nadie, tú. Vale, vale. Vámonos de aquí. Vale, hemos visto todo. Vale, gracias, tío. ¿Muerto eso? No. Vale, vamos a ir directamente desde aquí. Me gustaría ir desde arriba, pero bueno, si se meten desde aquí, no, no voy a decir tampoco que no. Vale. No hay cavera. Hostia, tío, me lío. Vamos a ir de arriba, ¿vale? Arriba abajo. Voy a intentar ir limpiando. Eso sí, muy agresivamente también, tío. No vamos a prácticamente tronar siquiera. ¿Quién ha sido el caído? ¿Dónde? Caír, caír, caír. ¡Hostia, hermano! Rastreador al acecho. Ahí estás. No, encima está tomado por culo, tío.
Ya espera que me tire C4 en notas. Se los ha cargado todos aquí, tío. Qué barbaridad. No, ahí no puedo, Encima es en horizontal, la mierda esto. No voy a intentarlo, Más que nada por el tiempo que tenemos y tal. Debe estar ahí pegando en vigas. Se ha cargado todo el mismo, tío, prácticamente. Me está esperando aquí el vigil, tío. Bueno. Ya, bueno, pues, ya. Pues vale, la verdad, vale. Vigil on kitchen. ¿Veis? Only one inside, guys. ¡Back! ¡Abre brecha! ¿Qué? Hostia, Back, ¿por qué no abres las putas brechas, tío? Psst, qué barbaridad. Está pegado cabeza, dos vuelvan aquí, se ha marcado notas. O sea, el Back, ¿por qué cojones no abre? No, o sea, abres, pum, 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 tienes toda la línea de disparo. No tienen que mirar a una puta puerta. Qué asco, tío, la verdad. Qué barbaridad es eso, te lo digo. O sea, podría haber abierto por el lateral izquierdo, podría haber abierto ambos sitios, sabiendo que solamente hay un punto. Acabo de decir que el vigil está fuera. Eso es lo que digo con la rapidez, acción-reacción. Al principio, lo he dicho, llevo dos partidas totalmente fuera, totalmente... Ahora estoy algo más activado, un poco, también te digo que no demasiado. Venga, defensa, rápido. Un Capcan. Un Capcan, sí. Uf, lo he dicho. Yo te digo, porque al final tengo personajes que no utilizo prácticamente nunca. Un Deimos, pues ya miras tú, la verdad. Se ha cargado el Caiz. A dos notas, a otro prácticamente también. En fin, una barbaridad. Vamos a dejar que ellos pongan ahí eso. A ver, solamente una, Incluso aquí la segunda. Vamos a poner aquí una doble. Vale, me sube los cojones. Lo malo es que van a tener seguramente el no sé qué va a tener, tío. No sé, tío, ya estoy rayado ya. Eso, van a abrirlo. Lo suyo es poner dos en cada puerta, pero bueno. ¡Corre! Venga, vámonos. 3-3. Venga, 3-3 hay que remontar a ver si ganamos aquí esta mierda. ¿Qué está haciendo el Kai, tío? Ah, no hay refuerzos, claro. No, está casi reforzando. Tengo C4, sí. Puedes abrir aquí, ahí tienes una línea. Porque defienden ellos allí bien, ¿Dónde es eso? Y se muere ya la Libby, tío. Disablish. No tengo. Tengo un caje aquí. Quiero que te hagáis, más que nada son muchos. Reponiendo cargador. B4 armado. Está aquí el cabrón, ¡Ay, quién está conmigo! ¡Hijo de puta! ¡Hostias! O sea, porque, digo, si está conmigo, ¿por qué el que está detrás mío no le enchufa? Le mismo tío al back. One more electric, careful guys. Smoke, one electric. Qué poca sangre, te lo digo, Bien, vamos. Qué poca sangre, tío. O sea, tengo uno aquí conmigo pegado, me ve que estoy pegándome contra el este y se queda ahí atrás. Digo, chico, ayuda, viejo, puta. Hostias. Joder, hermano. Y lo peor que el C4 se queda pegado en el marco, tío. Lo he dicho. No sé dónde lo ha matado, ¿verdad? 2-3. No veo, no creo que se lo haga, la verdad, entre tuyo. ¿Por qué pierde el ángulo ahora, tío? No, no, story is clear. No, es clear, we have hand dog. Es el único que habla, también te digo. Saco la para atrás, tío. No, si es que esto es imposible, tío.
de la puta cámara no mira para abajo, tiene el hijo de vergas este. Está derecha, derecha, te piquea. Te piquea, tío. Nah, esto es una locura, esta gente, te digo. Menos sangre que mis putos muertos. O sea, lo he dicho aquí, pero error claramente de poca sangre. Es decir, me estoy metiendo contra un Bleach. Perdón, me he metido a poca jarro contra el Bleach porque el tío hace gato, tiene 7 segundos y medio para volver a poder tener otra vez cegación. Digo, vale, aprovecho. Como habéis visto, me he metido, o sea, le he pegado a él, he disparado contra el back, le he pegado bastante al back. De hecho, al back lo deja injure. Pero claro, luego tenía fin que la han revivido, ¿vale? Ay, Dios mío, qué bárbaro, tío, qué bárbaro. Un green podemos pillar. No nos vale para nada un green, una osa. O sea, para nada para el juego que quiero hacer, ¿sabes? Qué poca sangre, que viene. Que hubiera sido esto muy bien, pero lo he dicho, ha sido. La Levi se ha muerto allí por YOLO. O sea, se ha muerto allí, y creo que no ha hecho nada, ¿verdad? Por YOLO. Creo que me rompe el drone de la Igru. Qué poca sangre, te lo digo, hostias. Algo que yo he tenido menos 3 de sangre en la primera y segunda partida, tío. Aquí, todo lo contrario. Aquí estoy más activado, estoy más. Que me lo noto yo en el cuerpo, tío. Antes estaba como así, estaba como cansado. Vale. ¿Qué tenemos? Claymores. Unas paints para C4, sí, porque de momento voy al Warden y ese Warden va a estar jugoso. Venga. Ay, qué rabia esta. Podría haber salido muy bien porque nos tenemos. O sea, tendrían todos, pero todos desde ahí, todos. Nos cargamos ese Bleach, tenemos eléctrico y nos juntamos con todo, tío. Y que te digo, qué lástima no poder jugar con el Warden, tío. Qué lástima, tío. Porque están todo el rato en ataque haciendo lo mismo, todo el rato. Mucha cegadora, muchos drones, muchos. Todo el rato. A side, left. No te mueres, eh. Venga, mata ese cabrón. Vale, venga. Behind the desk. Ok, careful. Ok, bueno. ¡Se me ha quitado! One electrical. No muere, por favor. Can you plant? ¿Dónde está, tío? Vale. ¿Está la trampilla bien? Sí. Last on P5, maybe? Wait. Yeah, P5. Soy retrasado, joder. Por estar. ¿Sabes por qué? Por estar diciendo la puta info en la norma este. Por favor, no te vayas a poner a mirar para la izquierda sabiendo que puede estar a la derecha. Push. A ver, tienes que comértelo. Cómetelo. No le deja por la mierda esta, tú. Inside. Está perdido, coño. Inside. ¡No! ¡Cuerpo a cuerpo! Por favor. Este es retrasado, tío. Es retrasado, perdido. O sea, no he visto persona más inútil en el puto escudo. Y yo por decir, la puta info, porque tengo que estar así con el puto esto. Dios, qué rabia, tío, qué rabia, la verdad. Por estar con el escudo arriba, no estando atento, tiene que estar agachado tal. Puto de basura de equipo, tío. Qué barbaridad, tío. Te lo juro, Pero se me ha quitado la osa, no sé por qué. La verdad, o sea, el escudo, cuando iba a ponerlo, se me ha quitado. Anda, para ir por culo. Ni en un puto no le voy a dar. Bueno, no me han quitado. Es que es imposible bajar de rango en este momento. Lo dejo y tal, pero vamos, nada, no merece la pena, 8 puntos. Vale, gente, vamos a hacer el recuento. Qué asco, la verdad, te lo digo, qué asco. ¿Sabes? Tiene todo para pegarle. No sé, tío. En fin. Vamos a ver personajes que han muerto aquí, ¿vale? Qué asquerosidad, qué cabrón me pegan esta, tío. Claro que ya estaba calentito, ya estaba tal. Ahora seguiré jugando, pero no puedo por tiempo, tío. Tengo el tiempo muy, muy contado. Vale, me faltaría Warden y Twitch, ¿vale? Warden y Twitch. Ah, y Deimos aquí también. Warden y Twitch. Vale, vamos a hacer una cosa.
Tenemos a dos para revivir, una por difusión en el capítulo 4 y otra por ahora, ¿vale? Tenemos dos vidas, ¿a quién cojones revivimos? Vale, vamos a revivir aquí a Twitch por no cambiarle la tarjeta de nuevo, ¿vale? Vamos acá, vale, este ya ha muerto como tal. Y a Warden también, ¿vale? Me ha jodido aquí Warden, que te cagas, tío. Y encima no, el Warden que teníamos todo el rato era un inútil. Aquí luego el montaña que teníamos era más de lo mismo. Qué barbaridad, tío. Vale, está muerto dos. Vale, ya tendríamos a Terz. Ah, no, pero no, Warden. Ah, sí, sí, Warden, sí, sí. Vale, tenemos ya la tercera. Gente, lo siento mucho, ¿verdad? Vaya, vaya desastre de día. Tres perdidas. Esa, tres hemos perdido un total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 operadores. 14 operadores. Una locura. En fin, amigos, qué desastre de día. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.